In Honduras, protesters staged another round of nationwide demonstrations Saturday against alleged widespread voter fraud and the re-election of incumbent U.S.-backed President Juan Orlando Hernandez. Demonstrators blockaded dozens of roads and highways nationwide. The Honduran military has killed at least a dozen protesters since the demonstrations erupted after the November 26 election, including one 60-year-old man who was killed at a blockade on Saturday. This is the opposition candidate, Salvador Nasralla. Durante toda esta semana vamos a continuar reclamando, pero lógicamente que sabemos que es difícil porque la gente no tiene dinero ni para comer y es complicado. Y sobre todo que están matando gente, el ejemplo del señor que mataron ayer en Sabá, más el ejemplo de la gente golpeada. Todo eso ya está en poder de Naciones Unidas, de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, no sé si estos organismos de derechos humanos internacionales tienen realmente alguna capacidad o beligerancia para resolver. Me va quedando la impresión en este momento, ojalá que me equivoque, que los organismos internacionales están como de adorno y que tienen miedo porque el que los financia es Estados Unidos.